se está realizando en las 32 provincias en esta fase. En la primera fase se realizó en los 158 municipios simultáneamente. ¿Qué se está preparando para qué día tienen terminar este evento? Tengo entendido que es una fiesta en grande. Este evento debe de culminar en esta fase el martes, lo más tardar. Luego, el viernes, empieza ya los campeones del distrito, se enfrentarán a los campeones del Gran Santo Domingo. ¿Qué usted le solta a todos los deportistas, fanáticos, atletas de todo el país a que presencien estos partidos? Mira, yo exhorto a todos los deportistas a que valoren el trabajo tesonero, arduo y responsable que dirige cada manager de cada equipo, porque no es fácil estar en un club con las manos atadas prácticamente y teniendo una pandemia como la que tuvimos anteriormente, un año completamente de receso, a que valoren ese trabajo, porque si hoy están aquí presentes, ya que pasaron por una eliminación de muchos equipos, es por el trabajo arduo que ellos realizaron para poder llegar. Y ellos son la crema innata de lo que es la capital en cuanto al deporte en su disciplina. ¿Cómo te evalúa su actuación durante este año, usted como director de deporte del Distrito Nacional, en su gestión? ¿Cómo te evalúa este primer año? A pesar del COVID, se han hecho todas las actividades. Mira, valorar la actividad mía, valorar las funciones mías, de mi parte, no sería más o menos lo correcto. Es mejor que la población valore lo que nosotros hemos hecho. Nosotros hemos hecho muchas actividades, hemos tenido varios programas, inclusive hoy estamos todavía con los programas gratis del deporte que abrimos. En su totalidad abrimos todas las instalaciones deportivas totalmente gratis para los niños, desde los lunes hasta los martes, hasta los sábados, con suficientes disciplinas. Tenemos 11 disciplinas, pero no solamente eso, hemos llevado capacitación, porque nosotros creemos en que el dirigente tiene que estar capacitado para poder instruir. ¿Qué tiene que decir ya el calendario para el próximo año? ¿Sabe con qué van a iniciar, qué tienen previsto para allá cuando pasen los Días de Reyes? ¿Qué actividades tienen, qué están planificando? Nosotros tenemos todo un programa anual que estaremos inculcando para que sea anualmente estos programas. Inmediatamente culminen las festividades navideñas, empezaremos con el programa primero de capacitación, porque no vale la pena llegar a los torneos si no estamos capacitando a los entrenadores. Luego de ahí comenzaremos a llevar el deporte a cada uno de los barrios. Vamos a tener muchos torneos dentro de los barrios y vamos a tener actividades ya posteriormente para que esos niños puedan desarrollarse y los llevaríamos a torneos no solamente nacionales. La segunda fase de este Festival Deportivo Navideño. Bueno, muchas gracias. Estamos muy contentos. Es una fiesta de verdad del deporte en la República Dominicana. Están participando 75.000 jóvenes, ya participaron. Este fin de semana tenemos otra eliminatoria. Son cuatro fines de semana. Ya tenemos este segundo fin de semana. Viene la acogida que ha tenido a nivel nacional. Trabajamos el deporte en 158 municipios a nivel nacional. Y ha sido una fiesta del deporte, de verdad, estamos muy contentos. El ministro Camacho ha participado en varios eventos y estamos distribuidos en la nivel nacional con todos nuestros equipos trabajando en utilería, estamos en utilería a los jóvenes, vamos a tener ahora los uniformes, estamos trabajando, estamos muy contentos con el festival. ¿Mucho dinero en efectivo para los equipos ganadores en todo el país? Va a haber premios a nivel nacional, sí. En la provincia, en los municipios, después en la provincia, después en las regiones y después en el Distrito Nacional. ¿Hasta cuándo va a ser este festival deportivo? Todos los fines de semana van eliminando hasta el último fin de semana, que es el 18 y 19 de este mes. Para próximos torneos, ¿cuáles son los requisitos para los equipos para poder participar? Eso se hace en los municipios, se está trabajando y si Dios quiere el año que viene vamos a expandir más con más disciplinas. Ahora mismo solamente fueron cuatro porque comenzamos ahora y para poder tener control trabajamos con cuatro disciplinas. El año que viene, si Dios quiere, vamos a agregar más disciplinas deportivas. Solamente la comunidad elige su equipo y participa. Tenemos softball, voleibol femenino, basquetbol 3x3 y béisbol. Okay. ¿Cuáles son las ejecuciones principales que ha hecho el MIDER en este año, a pesar de la pandemia, para fortalecer el deporte de los niños y de los jóvenes de República Dominicana? Bueno, la pandemia no fue un obstáculo para que el Ministerio de Deporte se desarrollara.
Lo primero que hicimos fue capacitar a nuestros técnicos o actualizarlos, porque son gente con mucha experiencia, lo actualizamos con los cursos que dábamos. Y después, cuando pudimos abrir el deporte, como ya ustedes saben, desde diciembre le dimos los fondos para el Comité Olímpico, para los atletas que fueron a Tokio, para los panamericanos de Colombia, que estamos observando ahora mismo, que nos está yendo muy bien, gracias a Dios. Y así a nivel nacional hemos restaurado instalaciones deportivas, hemos reparado más de 700 canchas a nivel nacional, multiusos, estamos haciendo de todo en el deporte, para que esa juventud vuelva otra vez de la calle para la cancha, que es el objetivo del presidente Luis Abinader, que la juventud se reintegre otra vez en el deporte. Gracias.